siente, esos están perfectos. Bueno amigos, hoy queremos mostrarles cómo es un mercado en Polonia, en Lublin precisamente. Vean aquí a la polaca contenta de estar en su país. Sí, con este clima. El clima muy bueno. Temporada de fresas, entonces más feliz aún. Creían que solo las fresas, las mejores fresas son de Irapuato. No. Nada que ver. Lublin rifa las fresas aquí, bueno, Polonia. Es mercado de Lublin, no digo que todos los mercados de Polonia son iguales, pero ese es nuestro. No es tan diferente a los mexicanos. No. ¿Qué es eso que compras? Es kasza jaglana. Mira, quiero mostrarte. Esos son kaszas jaglana. Ekologiczne z certyfikatem. O, nie widziałam ten. No, nie zauważyłam ich wcześniej. Myślę, że tak. Ekologiczne to ekologiczne. Bueno, aquí la polaca debe estar más contenta porque encuentra muchas de las semillas y de las cosas que ella no encuentra allá en México. Entonces, hoy está súper contenta. Hoy va a aprovechar para comprar todo eso. Que es muy difícil de encontrar o no se encuentra en México. Y tienes kasza greczana, quemada, no quemada, bueno. ¿Y de eso, la familia de qué vienen o qué? No sé, bueno, eso es como una, no sé qué familia es en realidad, porque esos son como trigo, ¿no? Pero esos ya son flores, es otra cosa, que como no es trigo. En México se llama trigo saraceno, pero no tiene nada que ver con trigo, ni parece. Aquí, mira, son nuestros frijoles. Ah, sí, sí. Diferentes, ¿no? Este es el que normalmente ponen para cosas mexicanas. Sí, sí, pero para mí, por ejemplo, esta es muy nuestra, que es frijol Pasola blanco piña, grande. Ah, mira, esto es mac. Esto es de, como de opium, ¿no? Y a veces, aunque obviamente ya no tiene cosas así de drogas ni nada, pero en muchos lugares en el mundo como la gente lo tiene miedo, ¿no? A esta cosa, porque si sí es de opium, de flores, estos, mira. Para que te pongas bien. No, esto lo usamos locote. Para... Eso lo usamos mucho para pastelitos, para panecitos ricos. Después les muestro cómo es. ¿Esto que tiene el señor qué son? ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Como cebollotas? No sé si es tatarak. Tatarak. No lo publiques porque debería de saberlo. A ver, ¿qué nos puede mostrar que ese sí es como que raro y muy de aquí? ¿Raro? No, pues, no sé. Nosotros tenemos mucho de... Jícama. No es jícama. ¿No? No. Es jícama, este es de perejil, pero nos vendemos como venden raíz. Mira, aquí venden, por ejemplo, cebollitas, pero no tienen cebollitas porque todos usan nada más la parte verde. Ah, aquí en Polonia se come más lo de arriba que lo de abajo. Sí. Wow. Y mira, precios, son 12 pesos por kilo, no 30 como... Oye, ¿esto blanco qué es? ¿Cuál? Esto es. Właśnie nie wiem, bo są podobne. To jest co? Ten? To jest pietruszka. To jest pietruszka. Okej. Es la raíz del perejil. Tak. I ten? I jeszcze jedno. Y llegamos al paraíso. ¿Qué es esto? Cuéntanos rápido. Estos son gofres, son waffles, pero están bien, bien ricos aquí, bien ricos. Y siempre desde niña yo venía aquí a comer.
mucho antes. Ah, pero gracias a Dios están cerrados, entonces no podemos comprar. Sí, porque está a partir de las 10. Ah. Sí, no, debes de caer ahora. Gofre y lode, o sea, waffles y helados. No, 6 minutos, esperamos. Ah. 6 minutos más tarde. Sabrían. ¿Quién dobre? No, ¿qué serían? ¿Como unos hot cakes o unos waffles? No, unos waffles, son unos waffles típicos, nada más que aquí son súper, súper, súper ricos. A ver. Muéstranos que es un gofre. ¿Qué? Muéstranos que es un gofre, a ver. Crujiente. Esos están perfectos. Déjale, doy la mordida oficial. Riquísimo. Eso es este chiquito para invierno de ul. Eso como usan mucho en montañas. De hecho, mira, hay pantuflas. Pantuflas de montañas. Ah, pero esto lo usan para poder quitarse los zapatos y andar, las visitas tienen. Exactamente. Bueno, las visitas y todos tienen en casa pantuflas porque no usan zapatos. Estos son, mira, por ejemplo, este es Cernik, que es nuestro súper, súper favorito. Que nos encanta, que es queso de... queso, digo, pastelito de queso. Es súper, súper rico y muy típico aquí. Y hay diferentes, y hay como con otra cosa. Aquí pues ya son como más típicos. Aquí tienes otro Cernik. Ah, mira, y aquí abajito tienes con mac, con estas bolitas así, granitos negros que son de amapola, ¿no? Que es este. Y bueno, pues eso fue nuestro paseo en el mercado en Lublin. Pudimos notar que la polaca se le olvidaron ya muchos nombres. Se olvidaron totalmente. Porque son cosas que en realidad no encuentra en México, entonces se le olvida usarlos. Tal vez en mucho tiempo de su vida la usaba, pero ahora se le olvidaba y teníamos que preguntar a la gente. Y después se daba cuenta que eran cosas sencillas, pero como no las hay en México, pues se olvidan. Sí,